Ministerio de Defensa tiene fuentes de colores y la canción de Misión Imposible sonando a todo trapo. Bueno, ¿qué opináis de que los semáforos en Tailandia nunca se pongan en verde para los peatones? Hay que seguir a este hombre. Hemos decidido que nuestra estrategia más segura es seguir a los locales. Pero los locales no cruzan nunca. Estaban fumando y dejando pasar la vida. Vamos allá. Ah, este es el policía que la están estropeando. Cruzando en rojo aquí jugándonos el tipo. Bueno, ya hemos encontrado un restaurante donde vamos a cenar esta noche y parece ser que son muy meticulosos con la limpieza. Vamos a estrenar palillos, como podéis ver. Nunca han sido usados antes. No, eso es, lo hacen a propósito, es vintage. Sí, más sustancia, más sabor, ¿no? Digamos, en la comida. Y hemos elegido un vegetariano, no sé muy bien por qué, yo creo que por falta de opciones, básicamente. Este es el restaurante donde vamos a cenar. ¿Y el plato especial? El plato especial es gato, gato con mango metido por dentro. Es vegetariano, no sé muy bien cómo gestionan eso. El gato es un vegetal, no sé. Depende de si está paralítico. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Pica? Pica. Este es el protagonista del restaurante. Mango. Es mango, sí. Es el restaurante se llama así por él. Qué pequeñín. Es una ¿Y cosa. Cuándo nos lo sirven? ¿De postre? No, pobrecito. Bueno, y ahora ha llegado la hora favorita de las chicas, que es la hora del postre. Aquí tenemos uno de los postres y ahí llega otro. Bueno, adivinad quién acaba de llegar, chicos. El resto del equipo, venga, salud, chicos. Por la primera cena, mango. Sí. Están dando mucha envidia, aunque acabemos de cenar. Yo quiero volver a cenar. Tenemos más hambre. Me está entrando hambre otra vez. What is this about? Ping pong show. Tell me, what is this about? It's a match, a ping pong match? No ping pong. Ping pong bar. Show lady. Okay. Yeah. Thank you. Bueno, pues ya nos hemos decidido por un sitio donde darnos el masaje. Hemos elegido un masaje de pies porque tenemos los pies bastante jodidos por el viaje, porque estar estáticos tanto tiempo y por la presión del avión se nos han hinchado los tobillos como si fuéramos octogenarias. Y creemos que el masaje, aparte de que da gustito, nos va a venir muy bien. ¿Tenéis ganas de masaje o qué? Muchísimo. ¿Cuándo no hay ganas de masaje? Ya, la verdad es que sí. Nos vamos a quedar a vivir aquí por ahora, ¿verdad? De momento sí. El trabajo, adiós, mis compañeros. ¿Qué tal? Esto es vida. Sí. Esto sí que es para la life. Y lo demás, tonterías.